Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a discutir el tema de las tesis y su rol en las universidades modernas. ¿Hay necesidad de hacer cambios o seguimos igual? Para ello contamos con tres invitadas, invitados. En primer lugar, el doctor Abdiel Hernández Mendoza. Él es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro en geociencias y administración de recursos naturales por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, Abdiel. Muchas gracias, Melchor. Un gusto estar contigo, con Irán y también con Ricardo. Muy bien, gracias. Nos acompaña también Irán Guadalupe Guerrero Tejero. Ella es doctora y maestra en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMVESTAV. Es licenciada en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente es profesora de tiempo completo del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la licenciatura en pedagogía. Bienvenida, Irán. Muchas gracias, Melchor. Es un gusto estar con ustedes. Por último, Ricardo Saavedra Saldívar. Él es maestro en bibliotecología y estudios de la información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene más de 26 años de experiencia como técnico académico en la actualmente Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM. Actualmente funge como jefe de coordinación de tesis de la Biblioteca Central de la Universidad. Bienvenido, Ricardo. Gracias por la invitación, Melchor. Saludos, Irán y Abdiel. Muy bien, pues ya ven que los estudiantes dicen que las tesis para lo único que sirven es para graduarse. Sabemos que tienen muchas funciones, pero pues quisiera iniciar, Abdiel, con esto: ¿de dónde vienen las tesis y cuál es su relevancia actual y qué uso les damos? Sí, quizá hay un poquito de historia, ¿no? La palabra tesis viene de un vocablo muy similar, latín, tesis, que significa una conclusión que se mantiene por el razonamiento. Viene también de un ejercicio de disertación escrita que, pues, de alguna manera, quien quiere aspirar a un grado, licenciatura, maestría o doctorado, pues, se va, digamos, lo va a empezar a desarrollar. Tiene un origen bien interesante, un poco rastreable, desde el siglo XII y XIII, que se instaura ahí en las universidades en Europa. Más adelante, Ibn Khaldún va a hacer unas disertaciones en términos de lo que es la historia para poder ahí rasgar las cuestiones de la mentira. Yo creo que es muy importante poderlo rescatar. Él desde Túnez, pero bueno, más adelante, en algunas cuestiones ya institucionalizadas en el mismo pensamiento europeo, que es el que se nos hereda, a partir de toda una relación de argumentación lógica heredada desde Platón y Aristóteles, ¿no? En esos diálogos donde precisamente a través de una serie de conferencias o también de esta cuestión de diálogo en específico al que nos tenían acostumbrados, por lo menos en las lecturas que tenemos, pues quedó también heredada, sobre todo a partir del Renacimiento, cuando se empieza a hacer una cuestión escrita, precisamente un equilibrio entre la parte escrita, que se le va a conocer precisamente como disertación, el desarrollo, la presentación, y la parte oral, ¿no? Esta disputatio, que se le conoce también en este latinismo, en donde el argumento del aprendido se va a empezar a tomar. Y bueno, hoy en día la relevancia es fundamental. A veces, yo diría, es más como un reto para nuestras y nuestros estudiantes el hacer una tesis, ¿no? Y más si ahorita pues lo tenemos con 11 opciones más, incluyendo la tesina, para poder pues obtener este grado en la licenciatura. Pero no es solamente eso. Yo creo que las aportaciones que hace a los campos disciplinarios en cada una de las áreas añade un valor fundamental al estado de la ciencia y de la técnica, ¿no? Muy bien, Abdiel. Irán, ¿qué más agregarías? Bueno, Abdiel nos ha dado ya un panorama muy completo y me gustaría agregar algunos datos. Por ejemplo, desde los estudios de cultura escrita o de escritura académica, hay un teórico, Beiserman, que distingue entre dos épocas de las universidades.
la universidad antes del siglo XIX y la universidad después. La universidad antes se caracterizaba por ser una universidad centralmente de lectura, es decir, estaba más orientada a la repetición, a los dictados, a como esta ejercitación mecánica del pensamiento. Y estaba destinada a formar una élite que tuviera capacidad de hablar, ¿no?, a otras audiencias mercantiles, religiosas. La universidad que surge posteriormente al siglo XIX o a mediados, es otro tipo de universidad, mucho más especializada, orientada a la investigación, retoma aspectos del modelo alemán. Entonces, en esa universidad se empiezan a configurar los espacios para la escritura. Empieza a demostrarse que la escritura sirve para producir conocimiento. Entonces, esto es un parteaguas de la escritura académica en la historia de la universidad. Relativo a la tesis, me voy a ir a un dato local, que es que Priscila Delgado señala que en el Archivo General de la Nación hay tesis de Fray Juan de Grijalva, quien se graduó en 1612. Entonces tenemos esas tesis ahí en el archivo. Pero también hay otros datos históricos que sugieren que desde 1833 se comenzó a pedir una especie de disertación, pero no era la tesis de investigación que conocemos ahora, ¿no?, sino era más bien como una especie de revisión que hacías, una revisión temática que hacías unas horas antes, ¿no?, con un tema que te asignaban. Y formalmente en nuestro país empieza en 1854 con Teodosio Lares durante el gobierno de Santa Ana, cuando se crea, se empieza a configurar el sistema educativo contemporáneo más cercano al que hoy conocemos. Y entonces ahí, para graduarse del grado, perdón la redundancia, para graduarse del grado de doctor, se requería hacer una memoria. Y esto era mucho más, era demandado en farmacéutica, en ciencias naturales, en matemáticas, y no en otras disciplinas. Entonces, Pavón y otros y sus colaboradores ubican ahí la génesis de este documento. Ahora, la relevancia, como decía Biel, bueno, nos sirve para titularse, es un indicador de la eficiencia terminal de las universidades y se añade a muchas otras opciones de titulación que han surgido desde hace varias décadas con la finalidad de incrementar las cifras de nuestros titulados. Gracias, Irán. Ricardo, ¿algo más? No, pues ya estuvo muy interesante todo lo que han comentado hasta ahorita. Yo lo que podría agregar en mi experiencia aquí como trabajador de la Biblioteca Central es las tesis que tenemos aquí en la Biblioteca Central. Precisamente las más antiguas son de 1872 aproximadamente, de la Escuela de Medicina. Estas son las tesis que tenemos en formato microfilm. Eso es algo muy importante que destacar. O sea, en Biblioteca Central no se tienen ya tesis impresas desde hace más de 20 años, yo creo. Entonces, lo que se tiene es el microfilm de las tesis antiguas y ya la mayor parte ya se encuentra en formato digital de estas tesis en general. Y comentando esto de las tesis de su origen, pues sí, o sea, hay un libro muy interesante de la doctora Rosa María Fernández de Zamora que se trata de las tesis de la universidad y precisamente trata toda la investigación histórica de sus orígenes de las tesis desde la Universidad Pontificia, cómo se estuvieron elaborando previo a esto, ¿no?, al trabajo escrito, lo que ya comentaron mis compañeros, o sea, cómo era, que incluso era una hoja al principio, ¿no?, o sea, en hoja de seda, era su forma, como era su tesis, ¿no?, que presentaban prácticamente los agradecimientos, quiénes habían sido los mecenas que habían apoyado la investigación y las conclusiones prácticamente, ¿no? Es lo que registraban en estas tesis, ¿no? Pero ya las que tenemos nosotros de mediados de 1800, sí, ya es como comentaba Irán, ¿no? O sea, es ya como una memoria más que nada de lo que estaban haciendo la investigación. En este caso de medicina son las que tenemos más antiguas, pero igual hay de derecho, bueno, en sí la tesis más antigua que registra la doctora Rosa María Fernández es de derecho, de 1570 y tantos, ¿no? Ahorita no recuerdo exactamente el año, ¿no?
pero es muy interesante ese dato. Y sí, o sea, en el Archivo General de la Nación es donde se tiene registro de varias tesis ahí de estos años, de, pues podríamos decir, de la previo a la Universidad Moderna, ¿no? Y pues nosotros aquí en Biblioteca Central, pues ya es más que nada de la parte más moderna. Gracias, Ricardo. Sí, es que ahorita, escuchando toda la historia, uno se pregunta el día de hoy, si una persona va a buscar trabajo, habitualmente no le piden a uno la tesis, a menos que el trabajo sea en una institución académica. Pero paradójicamente, a pesar de que la tesis es uno de los logros individuales más grandes de las personas que avanzamos en el, ahora sí que en los diferentes niveles académicos, de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, y ya ven que el doctorado es el máximo nivel académico. Sin embargo, y perdón que use el término este de la vida real, sé que puede caer gordo, pero en la vida real no se nos pide mucho. Sin embargo, el hecho de hacerla nos dio mucho a los que hicimos tesis. ¿Y qué se refleja en todo esto de, pues, tenacidad, resiliencia, pensamiento crítico, buscar información, el realmente concluir las metas, más allá de cumplir los requisitos que nos pone cada institución? Entonces, es un tema, a mí se me hace muy interesante. Y en el siguiente bloque comentaremos algo de pues, cuáles son los efectos en las personas, en los estudiantes y en los docentes, y cómo podemos usarlas para nuestros procesos educativos, ¿no? Por lo pronto, les agradezco mucho estos comentarios iniciales, y a continuación vamos a escuchar un sondeo de estudiantes sobre qué beneficios consideran que les aporta la elaboración de una tesis. Yo considero que los beneficios que aporta la tesis son varios, pero los primeros están en fomentar el criterio en los alumnos, precisamente porque derivado de la investigación que realizan al momento de elegir un tema, primero que nada, pues empiezan a comenzar con esta tarea de investigación, ¿no? Con este proceso de investigación que nos ayuda también a analizar y discriminar entre una fuente de información y otra para saber cuál es la información que nos va a servir para el tema en el cual nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de democracia, pues entonces tendríamos que empezar a buscar sobre fuentes fidedignas que hablen sobre el tema. El segundo paso, pues, es que fomenta el análisis crítico, porque una vez que se reúne toda la información, pues el alumno, la alumna, debe de considerar qué es de esa información lo que le sirve, lo que le funciona para su tema y para desarrollar la hipótesis de su tesis. Es decir, todo este proceso de aprendizaje finalmente va a desembocar en una aportación de la o el alumno hacia la comunidad, hacia la sociedad sobre el tema que haya elegido. Yo considero que es súper y extremadamente relevante el hacer una tesis en una carrera para poder graduarse. ¿Y por qué considero eso? Porque normalmente, por ejemplo, en la Escuela Libre de Derecho, todos los exámenes son orales y son anuales. Entonces, como que el llegar en primer año y que nos hagan realizar esta tesis, esta mini tesis, esta tesina, implica que nosotros no perdamos el constante contacto que teníamos en la preparatoria con todo el tema de la escritura. El tema de que en primer año nos permitan y nos obliguen también de alguna forma, claro que es un privilegio, hacer una tesina implica que no nos desconectemos con la escritura, porque creo que muchas veces el estudiante ya en la carrera a veces deja a un lado ciertas habilidades o capacidades que aprendió durante su preparatoria, todo el tema de la escritura, del desarrollo de una investigación,
y aunque ya lo que le urge a una persona es graduarse, pues finalmente no debemos de dejar a un lado la importancia y la relevancia que tiene la escritura y la investigación en una carrera. Digo, yo no voy a ser investigadora jurídica, pero claramente al trabajar en la corte, ya sea que siga trabajando en la corte, que me quiera convertir en litigante, que quiera ser maestro, todo está compuesto de investigación. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre este asunto de las tesis. Las tesis es, algunos lo pueden ver como el producto, otros como el proceso, otros como un ritual, que algunos dicen que ya debería pasar la historia, algunos como un requisito administrativo, y la defensa de la tesis, hasta el término de defensa tiene su connotación. Estuve buscando mis tesis. Tengo tesis de licenciatura, de medicina, de especialidad, no las encuentro en ningún lado. No las publiqué tampoco como artículo, pero sí encontré la tesis de la maestría, que es un tabique de 200 páginas con el cual puedo descalabrar a alguien, y la tesis del doctorado, que es un ladrillote gigante de 380 páginas, pues que ahí están, y que mandé a hacer varios ejemplares, se lo regalé a mi familia, a mis amigos, a mis tutores. Pero la pregunta actual es, ¿cómo podemos usar las tesis en el proceso educativo? ¿Y qué efectos, tanto positivos como negativos, pueden tener en estudiantes y en profesores, Javier? Pues me gustaría empezar por la segunda pregunta, Melchor, si me lo permites, porque es una pregunta muy interesante. Pensaría, o desearía, mejor dicho, pues que los efectos fueran positivos, tanto para estudiantes como para profesores, ¿no? Y para quienes hemos escrito las tesis. En el caso del docente, va desde la satisfacción de cuando alguien llega y te dice, oye, Abdiel, puedes ser mi asesor, hasta pues la parte de repente un poquito fría de cuando ya no hay respuesta de ese estudiante o de ese estudiante, y bueno, se le pierde ahí el sentido, ¿no? Yo diría que queda en el limbo del pensamiento algún tema que pudo haber sido relevante dentro de los diferentes campos disciplinarios y que podría de alguna manera ayudar. Y bueno, en el caso de los estudiantes hay efectos positivos y negativos, obviamente. Dentro de los positivos me gustaría destacar que pueden obtener una nota cum laude, ¿no? Que es la mención honorífica aquí dentro de la UNAM, que junto con la medalla Gabino Barreda y la Gustavo Vaz Prada se convierten en algunos de los galardones a los que pueden estudiar nuestras y nuestros estudiantes dentro de la universidad. Pero por el lado negativo, pues también habrá que pensar, pues de alguna manera, en términos también históricos, en el caso del tiempo, de la energía e incluso en algún momento del dinero. Ahorita quizá eso podríamos platicarlo más adelante al respecto de la elaboración de una tesis. ¿Quiénes podían filosofar en algún momento dentro de la historia? ¿Quiénes pueden ahora, en términos del tiempo, también dedicarse a ello? Porque, bueno, tampoco habrá que alejarnos tanto de una realidad en la que el mercado laboral implica que rápido muchos de nuestros estudiantes quieran, digamos, adentrarse a este. ¿Y cómo podemos utilizarlas? Yo diría, hay que rescatar las tesis. Es fundamental rescatarlas. Una de mis estudiantes tenía un programa muy interesante aquí en Negocios Internacionales sobre buscar en diferentes repositorios aquellas tesis que quedaron olvidadas y que tenían alguna aportación a procesos o alguna aportación al estado de la técnica para poder buscar financiamientos y que esos desarrollos en específico puedan tener luz. Espero que en algún momento también tenga luz este proyecto de mi estudiante. Y bueno, por el otro lado, pues permiten identificar nuestras contradicciones las tesis, ¿no? Cuando empezamos a ver, por ejemplo, qué escribí en la licenciatura, qué escribí en la maestría, qué escribí en el doctorado, vamos viendo también una evolución del pensamiento ahí muy interesante, y también vamos viendo cómo va desarrollando precisamente esto que decían nuestras compañeras en términos de lo que es el análisis crítico, un aparato crítico, un pensamiento crítico, cómo los vamos mejorando, y quedándome con la participación de una de ellas, la pregunta sería con la tesis, ¿hasta dónde uno quiere llegar? También es parte de lo que se le va a aportar dentro de la tesis. Y bueno, la otra cuestión de para qué sirven las tesis, yo pensaría ahí en las alternativas de solución que se pueden presentar a partir del problema de investigación. Y ahí la justificación dentro del campo disciplinar en el que estamos va a tener toda la relevancia del mundo. Gracias, Abdiel. Pues, Ricardo, ¿qué comentarías sobre estos puntos?
Okay. Bueno, sobre lo de el uso, pues sí es esto importante, lo de que esto del estado del arte, ¿no? Que comentaba, bueno, estado de la técnica, o sea, dependiendo, ¿no? De qué es lo importante. Primero, cuando vas a hacer la tesis, pues tienes que revisar, ¿no? Qué es lo que se ha escrito del tema, y pues muchas veces acudes a revisar en tu escuela, ¿no? En este caso a la universidad, si es de aquí de la UNAM, pues se revisa el catálogo tesis UNAM, qué se ha publicado de ese tema específico, ¿no? Para ya yo darme una idea si hay algo previo al tema que yo estoy o quiero abordar en mi tema de investigación, ¿no? Eso es uno de los usos principales. Y otro uso que bien, ahorita viendo los antecedentes de estos históricos, pues es que también es memoria que nos va a quedar si la guardamos y preservamos esa información para las generaciones futuras, ¿no? Que sepan, o sea, cómo se hacían. Como ahorita nosotros vemos esto de las tesis de una hojita, o sea, cómo era y todo lo que hacía y lo que implicaba una tesis, que son contadas, o sea, no son muchas las tesis que se tienen, ¿no? Entonces, eso es por eso la importancia ahorita de nosotros de conservar y preservar para esas generaciones futuras, y más ahora que se tienen en formato digital prácticamente. Entonces, eso es lo que nos preocupa ahorita a nosotros aquí como Biblioteca Central, el poder preservar esa información para que siga consultándose de aquí en, no sé, 50, 100 años esa tesis, ¿no? Entonces, eso es una de nuestras prioridades. Y lo otro es lo de los efectos positivos y negativos, ¿no? Pues sí, como contaba Diel, o sea, en el profesor, pues sí, me siento, ¿no? O sea, en caso de que fuera, yo no doy clases, pero, o sea, en los casos de los maestros, pues es muy importante, ¿no? Que te consideren para ser tu asesor, ¿no? Y ya del lado como estudiante, pues sí, es muy interesante e importante hacer las tesis, porque pones en práctica prácticamente todo lo que aprendiste o trataste de entender en la carrera o en el posgrado, ¿no? Dependiendo del grado. Pero si me pienso dedicar más a la investigación, a la academia, pues yo creo que es importante o básico hacerlo de la tesis, ¿no? Para que me sirva de base para continuar en esta investigación. Gracias, Ricardo. Irán, ¿qué comentarios nos darías? Bueno, esto que comentan Ricardo y Abdiel me parece muy interesante. La tesis recupera la memoria, es un producto material que queda ahí, y también nos sirve para difundir nuevas ideas o propuestas. Pero me gustaría añadir que perdemos de vista a veces la importancia que tiene la tesis en tanto proceso de aprendizaje. Como decía hace un rato Melchor, bueno, esta tesis me puede servir para descalabrar a alguien, ¿no? Pero, y bueno, evidencia obviamente lo que Melchor aprendió, pero también si Melchor nos habla del proceso, nos daremos cuenta que hay muchísimos aprendizajes que no necesariamente están en el papel, pero que sí están en la persona. Entonces, sería importante recordar que la tesis es un dispositivo que en su construcción nos permite aprender y no solo reflejar lo aprendido. ¿Por qué es importante esto? Porque la escritura es una herramienta epistémica y a veces solamente estamos pensando en los aspectos de redacción, pero nos olvidamos que es un modo de aprender. Entonces, para mí sería como muy importante recuperar este uso o usar la tesis de esta manera. Además, comentaría otras cosas que para mí son relevantes sobre cómo usar las tesis. Por ejemplo, recordar que es un proceso gradual, es decir, no es un producto de única emisión, sino que requiere múltiples revisiones, múltiples ajustes, múltiples procesos, como ya mencionaron. También es muy importante pensar en la audiencia, ¿no? Porque no es lo mismo una audiencia de historiadores que una de pedagogos, ¿no? Tampoco es el mismo modo de legitimar nuestra posición, nuestra tesis, en función de las diferentes comunidades disciplinares. Entonces, habrá que distinguir entre esos diferentes modos, ¿no? Y por supuesto, para mí es muy importante vincular los temas de investigación a los intereses personales, porque es el único modo de sostener procesos de largo aliento de escritura de trabajos. En cuanto a los efectos, pues rápidamente mencionaría que, por supuesto, es un modo de titularse, de certificarse, de aprender, de plantear un posicionamiento, pero también hablaría de que socialmente aún estamos en una franja, digamos, donde muchos estudiantes que elaboran la tesis van a ser los primeros de su familia que elaboren un trabajo de este tipo. Entonces también tiene una relevancia social
Y entre los efectos negativos, bueno, yo sí quisiera mencionar que seguimos alentando cierta mitificación de la tesis, que podríamos hablar después de eso, que me parece uno de los efectos perversos de seguir enfatizando la importancia de la tesis solo como única modalidad de titulación, y que refuerza ciertas ideas sobre la investigación y el método científico que también habría que erosionar un poco, y sobre el género tesis como escritura, que es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Y por supuesto lo que ya han mencionado mis compañeros. Gracias, Irán. Si es que ahorita pensando sobre su uso, bueno, también podría servir para el boiler, como dicen algunos, o para sostener la puerta. Pero regresando al tema, encontré un dato de que en el 2005 el 66% de los egresados de la UNAM se titulaban a nivel licenciatura por tesis o tesina. Y para el 2018 este porcentaje bajó al 27%. Eso es algo bueno en el sentido de que se amplían las opciones de titulación para que las personas que terminan una licenciatura pues puedan ahora sí que titularse y trabajar en su profesión. Y en el posgrado es un requisito, porque parte de la educación de posgrado es tener una tesis en prácticamente todas las universidades, ¿no? Entonces es un abanico de opciones interesante. Y generalmente no pensamos en las tesis. O traten de recordar ustedes cuando estudiaron que algún profesor les dijera, vamos a revisar tesis o vete a buscar las tesis. Habitualmente buscamos en las bases de datos de la literatura y pues no me dejarán mentir, no todas las tesis se publican como trabajos de investigación en las revistas con arbitraje. Inclusive en las revistas científicas, académicas, indizadas, etcétera, no aceptan muchas de ellas que uno ponga en las referencias de los trabajos de investigación, trabajos de tesis, por una serie de circunstancias que podemos comentar en el siguiente bloque, ¿no? Entonces, existe toda esta enorme cultura de lo que es una tesis que tiene muchas aristas, como ya comentaba ahorita Irán, y que retomaremos en el siguiente bloque. A continuación, vamos a pasar a una pausa. Y los invitamos a contactarnos por medio de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las tesis y sus implicaciones educativas. Comentábamos que con poca frecuencia los estudiantes las usan o las usamos cuando para buscar información, ¿no? Como que no están en nuestro radar a la hora de buscar información y son una fuente riquísima. Precisamente en preparación para este programa me puse a buscar en el catálogo de Tesis UNAM cuántas tesis hay de COVID y ayer había 617 tesis de COVID, que bueno, no son miles, pero sí son bastantes, y tesis sobre tesis encontré 529, lo cual es interesante. Hay muchas tesis que analizan tesis, tanto tesis desde el punto de vista argumental como tesis desde el punto de vista de lo que estamos comentando del requisito de graduación. Pues Irán, ¿cuál es la situación actual de las tesis frente al abanico creciente de opciones de titulación y hacia dónde crees que vaya el rol de estas de las mismas tesis en las universidades? Bueno, es importante decir que en la UNAM tenemos, como ya mencionaba Abdiel, 11 modalidades de titulación, y esto ha sido una tendencia desde hace varias décadas en las universidades de diversificar las modalidades de titulación. También, como mencionabas, Melchor, los datos sugieren que hay un decrecimiento de la elección de trabajos escritos y obviamente una elección, los estudiantes prefieren otro tipo de modalidades de titulación. Sin embargo, aún predomina en ciertas disciplinas la tradición de escribir una tesis, la expectativa de escribir una tesis. Entonces tenemos facultades, ¿no?, que tienen, si revisan las estadísticas, mucho más alto índice de tesis, o ahí se mantiene por lo menos y no decrece.
Esto es interesante porque entonces esas facultades han desarrollado ciertas tradiciones, ciertos modos de apoyar la titulación o no. Los estudiantes pueden enfrentarse a las dificultades de escritura académica por sí mismos con ayuda de sus asesores o como fuere. Pero hace un rato comentaba que es importante desmitificar la idea de tesis, porque hay otras modalidades de titulación, como lo acabamos de decir, que también permiten que un recién egresado pueda demostrar lo aprendido y también que se prepare para el ámbito profesional. Por ejemplo, un informe académico da cuenta, tenemos muchos, por ejemplo, en pedagogía, muchos estudiantes que ya ejercen o que han ejercido por muchos años. Entonces, un informe académico es una vía excelente de presentar una argumentación escrita sobre mi experiencia, analizarla, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad para afinar el lapicero, como diría Daniel Casani, y de pensar que no solamente la escritura de una tesis de investigación puede conducirnos a la titulación. Y tampoco escribir un informe es de menor calidad, simplemente son géneros textuales diferentes. Entonces, a mí me parece importante como resituar esta discusión, porque como profesores tendríamos que alentar el trabajo colegiado y la discusión sobre qué nos ofrecen estas modalidades de titulación y qué oportunidades de escritura real, como mencionabas hace un rato, Melchor, de escritura real en el desempeño profesional de nuestros estudiantes. La estudiante del testimonio mencionaba, bueno, aunque yo trabaje en la corte, tengo que hacer investigación y tengo que redactar textos. Entonces, bueno, es importante colocar estas consideraciones en el panorama. Y bueno, como diría Emilia Ferreiro, no tengo bola de cristal ni leo el futuro. Yo creo que sí va a haber, como mencionaban mis colegas, mayor elección de otras oportunidades de titulación que sean menos tortuosas y más rápidas, pero también vamos a tener un grupo de estudiantes que siga eligiendo escribir textos y no necesariamente tesis de investigación. Y necesitamos prestar atención a estos intereses. Gracias, Irán. Ricardo. Sí, complementando lo que comenta Irán, sí, aquí lo que hemos dado cuenta también es esto, ¿no? De los trabajos recepcionales escritos de otras, o sea, de otras correspondientes a otras modalidades, ¿no? Que eso también se ha incrementado, ¿no? Lo que son memorias, por ejemplo, de la Facultad de Economía, así se denomina el trabajo escrito. Perdón, ensayos son los que entregan de la Facultad de Economía. De la Facultad de Música se llaman notas al programa y son escritos también de obras musicales. Y de cada facultad hay unos rubros específicos. Me llama la atención de que comentaban lo de las 11 modalidades, ¿no? Del Reglamento General de Exámenes, pero ya haciendo el desglose de acuerdo al punto 11 del Reglamento General de Exámenes, ahí nos indica que cada facultad o escuela va a determinar su comité, su consejo interno, las modalidades que quieran generar. Entonces nosotros aquí, como estamos recibiendo los diferentes formatos, las diferentes modalidades, pues nos tuvimos que aplicar a hacer una relación de todas estas modalidades, ¿no? Y no hemos concluido, o sea, les confieso, estamos trabajando en eso, pero o sea, nos salieron 275 denominaciones diferentes. Entonces es un trabajal bastante grande y obviamente, o sea, no todas son por el trabajo restriccional escrito, ¿no? Está el examen general de conocimientos, que tengo entendido que no les piden un trabajo escrito que entregar, y titulación por estudios de posgrado, por ejemplo, también, ¿no? Que nada más es cuando ellos tienen una especialidad, una maestría para titularse de la licenciatura, ¿no? Entonces, esos son mínimos, pero ya si sumamos lo que son tesis y las otras modalidades de trabajo recepcional escrito, pues se incrementaría el número de estos trabajos. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Abdiel, ¿qué más nos dirías? Sí, bueno, yo me quedo con esta parte que ya han mencionado tanto tú como Irán, en términos de lo que es el rito y el mito, ¿no? De la tesis, porque pues de repente enfrentarse a un tribunal y precisamente defender esa parte del pensamiento a partir de argumentos puede llamar la atención. Bueno, mejor
Una cuestión que tenga que ver con ampliación y profundización del conocimiento, un reporte de servicio social, pero aquí lo importante, y yo creo que hay que destacar, es que ninguna de estas modalidades pierde el rigor académico. Es decir, aquí esto es muy importante, cada modalidad tiene su especial razón de ser. Me parece específico que cada uno de los estudiantes, las estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre toda esta gama de opciones. Uno se queda en 11 según el reglamento general de exámenes, pero lo que nos está diciendo Ricardo es impresionante, ¿no? Con este número también a partir de lo que es el artículo 11. Y bueno, esto va a depender de los planes de estudio que estén aceptando, obviamente, las modalidades de titulación, pero ya una vez teniendo como el panorama completo, se elegirá, yo pienso que, pues la modalidad que mejor se adapte a las necesidades, a los intereses, a los gustos incluso de nuestras y nuestros estudiantes. Lo que queremos es que se titulen con una opción que da la UNAM, con toda la rigurosidad académica también, que esto implica porque no es solamente un examen, digamos, no pensado, se colegian, llevan un procedimiento atrás de todo esto, pero la tesis como tal lleva una complejidad, digamos, propia, ¿no? Necesita, sin embargo, el proceso, la forma en la que ordenamos los argumentos y que le vamos dando sentido a ese pensamiento crítico se va a quedar, que eso es algo fundamental, por ejemplo, de la tesis. Ahorita ya hay programas, muchos programas digitales, y yo pensaría que por increíble que parezca, hoy es más fácil hacer una tesis, porque hay acceso abierto y universal a diferentes bases de datos. Aquí, por ejemplo, en la cuestión de la Biblioteca Digital de la UNAM, podemos acceder a una serie de recursos muy importantes que están a la mano, tan solo con tener un correo institucional, entrar a softwares con ofimática en específico, estos repositorios de información, pues ya implica, ¿no? Pero bueno, sí, la tesis con tener más oportunidades se encontraría en una desventaja, pero pienso que la tesis es la opción, ¿no? Quizá por eso nos emocionamos mucho cuando alguien nos dice, ah, quiero hacer tesis. Sí, y híjole, y lo de cómo hacer tesis, ven que hay literalmente miles de documentos, textos, cursos para ello. Por cierto, la universidad, la UNAM, tenemos un curso masivo abierto en línea que se llama Cómo hacer una tesis, que es un curso muy, muy, muy usado, muy solicitado, ¿no? Hay muchos recursos y de libros. Aquí este es el de Umberto Eco, de cómo se hace una tesis, que a pesar que ya tiene más de 40 años, el libro tiene una serie de recomendaciones vivenciales, afectivas, no nada más de la parte técnica de cómo escribirla, sino de cómo debe uno vivir el hacer una tesis. Uno de los obstáculos principales que yo veo en la época moderna es que la tesis requiere que la persona se siente a escribir y que concluya un escrito con una secuencia estructurada argumentativa. Y el escribir en nuestro país es una de estas cosas. Leer es algo con lo que luchamos mucho. Escribir, no se diga, y escribir académicamente también. Yo creo que uno de los retos por los que se usan poco es que están muy grandes. El promedio de palabras de las tesis, lo que está reportado en la literatura, es de 80 a 100 mil palabras, una tesis, un promedio de 200 páginas. Y también lo que está reportado es que solamente alrededor de la cuarta parte de las tesis acaban publicándose como artículos de investigación en la literatura académica. Y muchos académicos menosprecian un poco a las tesis porque, bajo esta perspectiva, no han pasado ese filtro que usan las revistas indizadas del arbitraje por pares. Y si bien una tesis tiene un proceso escolarizado, académico, supervisado, etcétera, al final del día, y es cuestión de revisar las tesis de no nada más de nuestro país, de muchos países, para ver que la calidad es bastante heterogénea. Muy bien, pues les agradezco muchísimo sus comentarios. Vamos a continuación escuchar a un docente. ¿Qué futuro le ve al trabajo de tesis como opción de titulación? Yo creo que el trabajo de tesis sigue siendo un nudo en el contexto actual, ya que muchos estudiantes no deciden realizar investigación por la inmediatez que representa el mercado laboral.
Entonces, se han ofertado diplomados en la universidad y en muchas universidades del país. Eso no está mal. El detalle es que se deja de lado un proceso necesario, ¿no?, en el campo de la investigación, sobre todo para generar líneas que permitan a los estudiantes comprender otros fenómenos educativos emergentes, ¿no? Entonces, yo creo que la investigación sigue siendo necesaria. Es urgente, ¿no?, generar condiciones para que los estudiantes puedan seguir realizando este tipo de ejercicios. Y como no son procesos tan marcados por el mercado laboral, yo creo que en el caso de la inmediatez del ejercicio de la investigación es necesario también generar más programas con becas, ¿no?, que permitan a los estudiantes decidir estudiar la maestría, el doctorado, ¿no? Esto creo que facilita y puede generar mejores condiciones, ¿no?, para que la investigación no quede a la deriva. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el asunto de las tesis y sus implicaciones educativas. Es, como ya hemos dicho, algo con un enorme componente histórico. Tiene muchas facetas: facetas técnicas, facetas culturales, facetas simbólicas, psicológicas, afectivas. Para algunas personas recuerdan la tesis como la experiencia más desagradable de su vida y otros la recordamos como... caray, ¿y por esto me pagan? Bueno, no nos pagan, pero y con esto me titulo, pues sí, lo disfruté muchísimo. Entonces hay un espectro amplísimo de opiniones sobre las tesis. Pues después de todo lo que hemos comentado, Abdiel, pues algunas reflexiones finales, comentarios, conclusiones que quisieras compartir con la audiencia. Bueno, sí, me quedé pensando en este comentario, ¿no? Pero hay veces que sí les pagan, ¿no? Si tienen esa beca de titulación, por decirlo de alguna manera, hasta se motiva económicamente, por decirlo de alguna manera, para poder pasar a esa parte del proceso de elaboración de tesis. Hay que aprovechar, yo diría, todo este tipo de recursos como las becas, algo que han mencionado tú, Melchor, como Ricardo, es el tema de TesiUNAM. Es decir, tenemos ahí un repositorio abierto, universal, de conocimiento, que no solamente desde México, estoy seguro, sino desde otras latitudes del mundo están observando qué es lo que está desarrollando en universidades como la UNAM, siendo una de las máximas representantes de la educación de este país. Digo, no por otra cosa es la máxima casa de estudios. Y bueno, dentro de la cuestión de las tesis, hay también elementos a los que nos tendremos que enfrentar, recordando un tanto esto que nos decía Irán también con la parte del mito, ¿no? Y hay cosas a las que uno se debe de enfrentar, como el asesor o la asesora, con las revisiones, ¿no? De repente, y las observaciones que de repente también nos ponen a pensar, híjole, creo que no nací para escribir una tesis, pero realmente es para mejorar la metodología, la forma de escritura que se ha mencionado a lo largo de este episodio, y por ejemplo también tener en cuenta el enfrentarse a una hoja en blanco, y es algo que de repente esa capacidad, mezclado con otra frase que me decía Anester Ceseña, que la imaginación es un arma de construcción creativa, son fundamentales. Es decir, ¿cómo podemos hacer preguntas con una imaginación que es la que debemos de rescatar? Yo diría que no solamente para la tesis, sino para un proceso de pensamiento crítico muy importante, y recordando un tanto el libro que nos enseñabas hace un momento, Melchor, de Humberto Eco, de cómo se hace una tesis, pues parafraseándolo y tratando de no equivocarme, va desde descubrimientos modestos hasta nuevas formas de interpretación de la realidad. Pensaría que la tesis no solamente es parte de la biografía de quien escribe la tesis, sino también de la institución desde donde se escribe esta tesis. Gracias, Adiel. Pues Ricardo, ¿algunas reflexiones, conclusiones? Sí, pues en este caso aquí en la Biblioteca Central, pues sí, tenemos bastante trabajo que hacer todavía, ¿no? O sea, en esta cuestión de las tesis, ¿no? O sea, y ahorita con esto que comentaban, pues sí, aquí nosotros en la Biblioteca Central se tienen unos programas, o sea, de apoyo de desarrollo de habilidades informativas que les ayudan mucho a los alumnos, a los tesistas principalmente, ¿no? O sea, cuando están haciendo sus trabajos, pues que pudieran acudir aquí a la Biblioteca Central, ¿no? O sea, que los podríamos apoyar en esas herramientas, ¿no? Para la elaboración de sus tesis y que no se sientan solos, ¿no? O sea, en ese mar de toda la información, y podamos ayudarlos a discernir de la información académica, ¿no? En este caso. Gracias, Ricardo. Irán, ¿qué nos dices? La elección de hacer tesis, dice Paula Carlino, es un asunto identitario vital. Entonces tiene que arraigarse en un deseo de la persona que desea hacer tesis, que probablemente esté orientada a la investigación,
o porque quiere indagar más, como decía Abdiel y Ricardo, sobre un tema en específico. También es importante decir que en otras universidades del mundo existen centros y programas de escritura para dar soporte a la escritura de textos académicos, no solo en el momento de la titulación, sino de manera transversal a la licenciatura y al currículum, ¿no? Los movimientos sobre escritura son muy amplios. Entonces, sí será interesante pensar hasta qué recursos estamos ofreciendo a nuestros estudiantes para acompañarlos en este proceso. También me gustaría recordar este asunto de la dimensión universal y particular de las tesis. Si bien hay manuales, cursos, ¿no?, que aluden a aspectos como el que mencionabas, Melchor, que nos dan recomendaciones generales, también es importante recordar que la tesis tiene un contexto específico en función de la comunidad disciplinar. Y por eso el acompañamiento que mencionaba Abdiel es tan importante, porque necesitamos esos profesores, ¿no?, o ser como profesores mediadores de la cultura institucional y académica. Entonces vamos a ser una especie de traductores que acompañen a los estudiantes para apropiarse de ciertas prácticas, lenguaje, que les permitan navegar en la escritura de esta tesis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además, desde los estudios de escritura académica, acompañar la producción de textos académicos requiere de un trabajo colegiado. Es una responsabilidad compartida y no podemos responsabilizar a niveles previos de las deficiencias de escritura de los estudiantes. La universidad demanda la escritura de textos específicos y, por lo tanto, requiere también formar docentes que puedan apoyar ese desarrollo escritural de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, dice Paula Carlino, se requieren obstetras que acompañen este proceso de parir ideas sin tanto dolor y con muy poco padecimiento. Ok, muy bien. Sí, ahorita que comentan todo esto, es que hay, pues todo este, llamémosle currículo oculto, la manera como el sistema tiene estructurados sus incentivos y recompensas, ¿no? Entonces, en el posgrado, yo soy profesor de posgrado, tenemos los incentivos, están fuertísimos. Una de las cosas que más cuenta es la titulación por tesis de los alumnos de posgrado, ¿no? Y las tesis de licenciatura o de especialidad o las tesinas cuentan poco cuando se ponen en estos esquemas de evaluación que tienen esta cuestión jerárquica que traduce cómo se perciben los incentivos y recompensas en la población. Y pues, Abdiel, ¿algún comentario sobre estos incentivos y recompensas? ¿Cómo sé que es medio conductista eso, ¿no? Pero ¿cómo hacerle para que se promueva el uso de las tesis en nuestras universidades, sobre todo a nivel licenciatura? Sí, la idea, yo creo que se ha mencionado a lo largo de esta charla, de esta tertulia, es que la tesis tiene más usos, no solamente en la cuestión en términos, pues sí, del prestigio que nos da las universidades, de la producción del pensamiento crítico. La cuestión es cómo nos animamos a llevarlo a un paso más adelante. Ya lo mencionabas hace un momento. ¿Cuándo nos empezaremos a leer entre nosotras y nosotros mismos en términos de la producción de conocimiento que estamos haciendo? Tenemos ahí un repositorio en TesiUNAM de miles de tesis que no son de ahorita, ¿no? Nos acaba de ilustrar muy bien Ricardo, desde cuándo tenemos tesis por ahí, digamos, en el repositorio. Y la cuestión es cómo despegamos en específico. Y se vuelve fundamental algo, digamos, abonando un tanto a lo que decía Irán hace un momento en términos del momento histórico en el que nos encontramos. Es un momento de revolución industrial, de revolución científico-tecnológica, en donde la información se está generando a cada instante, a cada momento. Y justo se nos abre una oportunidad precisamente dentro de la cuestión de la metodología de saber hacer una tesis para tener herramientas de cómo enfrentarnos a ese tsunami de información que está en los buscadores en este momento. Es sumamente importante tener esta metodología para saber qué hacer con tanta información. Yo me quedaría con eso, y esa es la importancia en específico de saber hacer una tesis, saber qué hacer con esta información, orientarla y sobre todo recordar a esta cuestión como de repente muy vieja, dialéctica, pero que es más presente. Esa tesis, a veces más temprano que tarde, va a tener su antítesis y tenemos que enfrentarnos a ese ejercicio de síntesis.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Abdiel. Sí, las tesis, pues, están aquí para, no se van a ir pronto y deben, además de la utilidad individual, institucional, esta utilidad social, ¿no? Como les dije hace rato, ahorita hay más de 600 tesis en el catálogo de la UNAM sobre COVID. Y eso que apenas llevamos 2 años en COVID. Es decir, lo que viene en los siguientes años de la enorme cantidad de información sobre el tema de utilidad social va a aparecer en este enorme universo, pues, de las tesis. Pues ha sido un placer escucharlos, compartir con ustedes estos minutos. Irán, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. He disfrutado mucho este espacio. Ricardo, un placer que estuvieras aquí. No, pues muchas gracias por la invitación y muy agradecido por compartir con mis colegas. Y Abdiel, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. El agradecido es uno y más cuando se tiene ese conocimiento de personas tan lúcidas como ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Abdiel. Pues les agradezco a ustedes su participación. Y a continuación no me queda más que cerrar el programa citando a Humberto Eco, al famoso Humberto Eco que ya mencionamos varias veces. Él en su libro tiene una frase que dice: sin aquel primer trabajo no hubiera aprendido a hacer el resto. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.